Bien, compañero, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes hoy. Le agradecemos mucho la presencia de ustedes y que estén aquí en la Cuba revolucionaria, que es la Cuba de ustedes también. Yo no quise preparar un texto para leer, porque sé que generalmente no llega, o llega muy poco. De manera que esto que llaman conferencia, yo lo estoy convirtiendo en una especie de conferencia clase, donde voy más o menos siguiendo un guión y tengo la esperanza de poder reservar unos minutos al final para que ustedes puedan plantear quizás alguna pregunta o discrepancia. Aquí la gente piensa y dice lo que piensa, o algún comentario. Yo voy a tratar, en realidad, relacionado con Marx, empezando con Marx mismo, y después me moveré un poco, siguiendo una cierta lógica que no será difícil de seguir junto conmigo. Esta intervención mía parte de una serie de presupuestos que en realidad estos presupuestos son producto de mi propia investigación y reflexiones, de manera que son presupuestos que son más bien conclusiones de estudio, conclusiones de análisis, pero que van a permear todo lo que yo vaya a decir ahora aquí ante ustedes. Primero, quizás ustedes estén al tanto de que durante años y no se ha dejado de hacer, y hay razones para que eso ocurra, porque las cosas ocurren casi siempre por alguna razón que la justifica, aunque a uno quizás no le guste mucho. Se habla a veces del marxismo como método nada más o como guía para la acción nada más. Y se deja de lado que es también y sobre todo para que haya método y para que haya guía para la acción una interpretación. Es decir, hay una teoría, evidentemente, que es la que permite que esté relacionado con ella o extraído de ella, pero a su vez imbricado con ella, del método. La idea esta de guía para la acción está en el mismo Federico Engels, como quizás algunos de ustedes recuerden. Pero Marx y Engels pasaron toda su vida luchando para cambiar y transformar el mundo, pero también elaborando, modificando, enriqueciendo, renunciando o descartando algunas ideas, incorporando nuevas ideas, es decir, en una movilidad teórica permanente, porque hay una interpretación que es la que sirve de guía para esa búsqueda y esfuerzo y lucha para la transformación, que está en esa famosa, muy condensada tesis oncena sobre Feuerbach, pero que atraviesa toda la obra de Marx y Engels desde que llegaron a las primeras elaboraciones de las ideas que después quedarían como fundamento de lo que se llamó marxismo, con mucha posterioridad, porque inicialmente, como quizás muchos de ustedes también saben, esta denominación no existía, se fue creando con el tiempo, y Marx y Engels rara vez se refirieron a ella como con esa denominación. Ya al final, pues ya estaba en la atmósfera de todo el movimiento revolucionario europeo, y entonces de una manera u otra siempre está presente. También existe, a mi juicio, una cierta confusión con lo que sería el alma misma de la famosa oncena, no solo interpretar el mundo, sino sobre todo transformarlo.
se trata sobre todo, porque eso se trata sobre todo es así como está en alemán, es kommt darauf an, es decir, de lo que se trata es de transformar el mundo. Y esto no quiere decir en lo absoluto que Marx y Engels, porque vamos a hablar de ambos juntos, están descartando o minimizando o tratando de una manera peyorativa o como de un valor secundario el valor, la importancia, la esencialidad de la teoría, de la interpretación de ese mundo que se quiere transformar. Es decir, si no hay una teoría que explique ese mundo y hasta haga diagnósticos sobre situaciones y épocas de ese mundo, no es posible realmente transformar ese mundo. Como en algún texto ha indicado el que fue amigo mío, para honor mío, el profesor y distinguido filósofo, uno de los teóricos más importantes del marxismo de los últimos 60, 70 años, Heinrich Holz, él decía que la teoría no podía ser arrogante, es decir, es esa la teoría que Marx está poniendo en su lugar, recordándole que tiene el camino equivocado, pero que tampoco puede ser tímida y renunciar a las tareas que tiene necesariamente que realizar. Por otra parte, yo quiero resaltar en este sentido, siempre manteniéndome en esta línea de la importancia de la teoría para que exista método y para que exista guía y transformación de la sociedad, esa posición que me parece evidentemente esencial, que no es que uno tenga la teoría por una parte y la praxis por otra y busque la unión. Eso es un, a mi juicio, mi manera de ver, un enorme disparate, una interpretación totalmente equivocada, una interpretación que nos conduce a acciones en el campo ya de la lucha revolucionaria para transformar a enormes errores. No es que otras cosas no nos conduzcan también a errores, pero bueno, ahora estamos hablando de esta. Se trata de que el marxismo es ella en sí, por su propia naturaleza, la teoría, es decir, la interpretación que tiene como parte de su propia naturaleza la idea de la transformación del mundo a través de la praxis revolucionaria. Praxis revolucionaria, porque claro, se habla de praxis, yo también hablo de praxis, todos hablamos a veces nada más que de praxis. Pero la transformación se hace por la praxis revolucionaria, es decir, aquella que tiene ya una intención, aquella que tiene ya toda una concepción, aquella que se guía por un diagnóstico y una interpretación de lo que está pasando y es capaz de autocriticarse, de transformarse, tirar por la borda lo que hay que tirar por la borda en un momento dado para incorporar nuevas ideas o a veces modificar, enriquecer permanentemente y de manera creativa y creadora esa misma teoría. Pero no es cualquier teoría la que me sirve, la que puede ella, uniéndose a la praxis, dar entonces esa transformación revolucionaria del mundo para acabar con la explotación del hombre por el hombre. Es una transformación revolucionaria no con cualquier objetivo. Tiene un objetivo estratégico esencial, que quizás no esté ahora, que quizás no esté en X número de décadas, pero si uno pierde el objetivo ese central estratégico, entonces sí vamos a caminos equivocados. Rosa Luxemburgo existía mucho en esto, en enfocarse bien en ese objetivo estratégico central. Y es solo esa teoría, la de Marx, la que tiene como parte de ella misma, no como algo externo que le incorpora la idea, el impulso de transformar. Por eso es importante también esta idea del impulso de transformar, que está implícito dentro de la teoría, no importado a la teoría como pudieran hacer algunas otras teorías.
Esto me parece a mí que es esencial, un punto de partida de análisis, no, no es que fuera totalmente lo primero, sí, es una tesis ya, que al estar ya en las tesis sobre Feuerbach, y está también después repetido en la ideología alemana, que ahora está en gran discusión, esa primera sección de si realmente existió o no existió, si eran materiales para una revista, bueno, hay ya una... Vienen años ya discutiendo, por eso se han pasado más de 10 años sin sacar el tomo 1.5 de la Mega 2, y ahora cuando sale, pues se ha creado el mare magnum. Se los digo porque es importante seguir estas cosas. Uno tiene que seguir las investigaciones de las nuevas cosas que van apareciendo, trabajar eso con mucho cuidado. El punto siguiente que yo quiero resaltar y que también me parece a mí que es fundamental que tengamos todos en mente a la hora de trabajar el marxismo y trabajar el leninismo, porque me parece a mí, ya le dedicaremos algunos minutos a eso, el pensamiento de Lenin es fundamental. Claro que hay toda una serie de teóricos que van a elaborar y aportar al marxismo, pero yo sí soy de las que cree que el de Lenin hay que resaltarlo por razones por varias razones, pero hay una sobre todo que me parece fundamental para países como los nuestros o como otros de los que antes llamábamos tercer mundo, y por eso vale la pena, a mi juicio, resaltar alguno de sus aportes. Pero me parece a mí también fundamental, y esta es una tesis que vengo sosteniendo ya hace unos cuantos años, que el marxismo es permanentemente inacabado. Inacabado. Primero, no es posible en la vida biológica de los seres humanos, y en este caso serían Marx y Engels, lograr una visión acabada, total, de todo este, del mundo, y ni siquiera, si hablamos del mundo en el sentido más amplio, ni siquiera de su dimensión histórico-social. No es posible. Segundo, y esto me parece que es obvio para cualquiera, pero que sin embargo, a pesar de ser tan obvio, la propia historia del marxismo demuestra que yo no diría que se olvidó, porque ojalá fuera que se les olvidó, porque no sería tan grave, sino que se tergiversó lo que después llamamos marxismo vulgar y que existió ya, apareció ya en vida de Marx y Engels. Eso es importante que lo recordemos, que apareció ya en vida de Marx y Engels y que el propio Engels tuvo que enfrentarse a ella por razones de la división del trabajo, por razones de que Marx fallece bastante antes que Engels, etc. Pero ya se tuvieron que enfrentar a la idea de cuando se establece alguna tesis, alguna interpretación, se hace como sagrada, como intocable, y así surgen los dogmas. Y a veces los peores dogmas, porque hasta lo del dogma a veces hay que aclararlo. El dogma siempre es malo, por supuesto, pero lo que más se dogmatizó ni siquiera fue el pensamiento de Marx, lo que más se dogmatizó fue distintas formas del marxismo vulgar que siguieron desarrollándose a lo largo de todo el siglo XX, hasta hoy. Eso no ha desaparecido, hasta hoy. Yo sí quiero decirles también en este sentido, para no crear posibles confusiones, que la historia de la filosofía, esa en la que nos insertamos, que es la tradición que más hemos trabajado en América Latina, y etcétera, está llena justamente de dogmatizaciones de todos los pensamientos habidos y por haber. No es un defecto específico y propio del marxismo. Ustedes saben que hubo un momento en la historia que se dogmatizó a Aristóteles, se dogmatizó a Platón. No les quiero decir las dogmatizaciones,
por supuesto, de las escolásticas. Pero fíjense ustedes, hasta una tendencia filosófica como el positivismo, que justamente incluye en su propia concepción la idea del movimiento con las tres etapas de evolución, también se dogmatizó. Y se dogmatizó, por eso lo saco sobre todo como ejemplo, en América Latina. No solo en Europa se dogmatizó aquí también. Cubrió todos los terrenos en un momento dado. Yo soy de las que cree que el positivismo jugó un papel positivo en general, pero no hay que olvidar todos estos caminos que, yo no voy a decir desviados, porque por alguna razón también ocurrió en tantas partes. Pues, y también ustedes pueden encontrar formas dogmáticas en los seguidores de Kant, de Hegel, si se estudia seriamente y bien la historia de la filosofía. De manera que no es algo específico del marxismo, pero como dice un dicho muy conocido en nuestras tradiciones, hablo de América Latina y hasta incluye la península ibérica, mal de mucho, consuelos de tontos. Entonces eso no es para consolarnos, lo digo para ubicarnos en esta tendencia que a veces se tiene en el pensamiento de dogmatizar. No sabría explicar yo, no he leído nunca nada que explique por qué esta tendencia existe y pocos hablan de ella en las innumerables historias de la filosofía que he ido consultando a lo largo de mi vida, pero siempre me ha llamado la atención cómo ese elemento no ha sido realmente un objeto específico de atención. Estar inacabado significa también que reconocemos que hay nuevos saberes. Fíjense ustedes, han pasado ya 150 años y más de la elaboración de lo que llamamos marxismo hoy, por Marx y Engels a lo largo de esas décadas del siglo XIX. Y hay nuevos saberes en todas las ramas, pero hay también y sobre todo nuevas experiencias que son enseñanzas de la historia real que va ocurriendo entre nuestros ojos y de la que a veces somos partícipes y en las que nos equivocamos junto con otros también. Porque no es que no nos equivocamos, nosotros nos equivocamos también, no son siempre algunos dogmáticos aquí y allá los que se equivocan, no, nos equivocamos también nosotros. Y el que no hace, bueno, no tengo que decirle lo que es casi una verdad de perogrullo. Pero en este sentido, me parece a mí importante que tengamos en cuenta cómo trabajaban Marx y Engels a lo largo de los años y de las décadas. Ellos estaban constantemente mirando críticamente su propia elaboración teórica. Y nosotros vemos a lo largo de los años cómo las distintas experiencias de la sociedad, fundamentalmente en aquellos momentos europeos, van a incidir en transformaciones de lo que ya habían explicado o tratado de explicar, la entrada de nuevas ideas, modificaciones de otras. Así, por ejemplo, la revolución del 48 en Europa es clave para influir sobre Marx y Engels. Fíjense ustedes que ellos terminan el manifiesto comunista ya en los primeros, las primeras semanas del año 48, ya en febrero está saliendo el manifiesto, por cierto, y hay que recordarlo, ese manifiesto sale no como manifiesto comunista, es en realidad es el programa de la Liga de los Comunistas y ni siquiera lleva el nombre de Marx y Engels, eso hay que saberlo, de que es después, varios años después, que son reconocidos ellos como autores. Y en ese sentido, nosotros vamos a ver que la revolución del 48, que está ahí pegada a la salida del manifiesto, en ese sentido el manifiesto ya está expresando esa efervescencia revolucionaria que se va caldeando en varios países de Europa. Y aquella revolución del 48 hizo que Marx y Engels modificaran algunas de sus ideas, agregaran otro y se desarrollara, sobre todo en el caso de Marx, por parte de Marx, la teoría de la revolución.
que si yo lo diría con mis palabras, diría que es el alma misma del marxismo y de la concepción marxista del mundo. Y si queremos no usar la palabra marxista, porque es toda la tradición de la que estamos hablando cuando decimos marxista, pues podemos decir de la concepción marxiana, es decir, la que emana directamente de Marx, de los textos de Marx y del quehacer de Marx. Es decir, la teoría de la revolución como el alma de su concepción. Y que uno de los ejemplos que a mí me gusta utilizar y que ustedes encontrarán, si se recuerdan bien, en el propio Lenin, es cómo Marx modifica y va agregando nuevas, digamos, preocupaciones, nuevos vacíos que detecta en la concepción, porque en realidad él aquí va a detectar vacíos en la concepción. Es decir, se da cuenta que hay que tomar el poder político. Y aquí ya la idea de la toma del poder político se convierte en una de las ideas centrales de la teoría de la revolución. Años después, a medida que avanzan las experiencias de los fracasos y las insuficiencias de todas estas revoluciones que van teniendo lugar en Europa, él se da cuenta junto con Engels que no basta hacerse cargo de la maquinaria del Estado. Que esa maquinaria del Estado, que es la del Estado burgués y de formas específicas del Estado burgués, porque en estos casos hay que manejar esto con mucho cuidado. Es correcto decir del Estado burgués, pero también es correcto decir que esos Estados burgueses tienen diferencias importantes, porque el Estado burgués francés es un Estado muy potente, muy centralizador. Y es en realidad años después ya, cuando la Comuna de París, que esa imagen tremenda que él va a utilizar del Estado como una boa constrictora que se traga a la sociedad, y eso está hablando sobre todo del Estado francés, de las formas que está teniendo el Estado francés, con lo cual además nos está induciendo a que en el análisis hay que ver esa idea del Estado y su maquinaria, pero también la variedad, la riqueza de Estado que vienen a partir de largas tradiciones que los distintos países van trayendo. Y entonces viene la idea de que hay que destruir la maquinaria, que no se trata de tomar esa maquinaria y utilizarla. Es decir, esa maquinaria del Estado burgués en sus distintas variantes, matices, etcétera, no puede ser la maquinaria de la nueva sociedad de emancipación y de superación de la explotación, o por lo menos la gran explotación del hombre por el hombre en sus primeros momentos. Y entonces, ¿qué pasó ahí, compañeros? Bueno, entonces hay que sustituirla por otra. Y aquí viene, a mi juicio, una de las grandes enseñanzas de Marx y Engels. Para nosotros hoy, no sabían por qué había que transformarla ni sustituirla. Y no se pusieron a inventar, que es lo distinto de crear, no se pusieron a inventar ideal y abstractamente fuera de la realidad y de la enseñanza de la realidad, de los procesos revolucionarios y de los procesos históricos, no se pusieron a inventar cómo tenía que ser ese nuevo Estado y su maquinaria. Simplemente no sabían. Está claro que hay veces que la historia nos somete a presiones. No puede esperar a que la teoría le resuelva o le diga las respuestas de los problemas inminentes que les está presentando la historia y la necesidad de las transformaciones. Y algunos de los procesos en América Latina, incluyendo el cubano, nos los está enseñando. Y entonces hay que actuar. Está claro que hay que actuar. Lo que no puede ser es que entonces me cruzo de brazos a ver si acabo de resolver el problema teórico que no he resuelto. Simplemente hay que actuar. Pero
no es lo mismo, digo yo y pienso yo, actuar a sabiendas de que no tengo claridad y que estoy un poco a ciega que si estuviera actuando con una mayor claridad. Porque entonces lo malo, lo peor que puede hacer un movimiento revolucionario es creer que ya sabe lo que tiene que hacer. Y la tendencia que a veces tenemos los revolucionarios de llenar los vacíos que tenemos con lo que quisiéramos, porque una de las características de cualquier revolucionario es la impaciencia. Y es malo y bueno a la vez. Fíjense ustedes a mi manera de ver. Claro que la impaciencia nos conduce a veces a ir más allá de las posibilidades, pero si no tuviéramos la impaciencia, tampoco transformaríamos el mundo, ni nos lanzaríamos a que hay que transformar el mundo, porque la injusticia es tal que sencillamente es intolerable. Y sí, ustedes me dirían, pero aquí estamos introduciendo elementos éticos. Ah, sí, claro. Marx no quería, ni Engels, guiar e interpretar a partir simplemente de cánones ni valores éticos, pero jamás renunciaron a la presencia en su teoría de juicios, valores y dimensiones éticas. Entre otras cosas, porque los valores éticos son motivo de impulso para la transformación. Si no nos llega esa necesidad de cambio a la idea de valores éticos que nos ayudan a impulsar y nos empujan al cambio, tampoco estaríamos realmente lanzados en las transformaciones. Y yo creo que eso está en el marxismo, que no es algo de lo que hay que desprenderse. Lo que no quiere decir que Marx y Engels no estuvieran siempre preocupados de que se cayera en formas abstractas de eticismo que no guiaran entonces los procesos sociales a partir de sólidas y verdaderas interpretaciones. Otro punto sobre el cual quiero hacer énfasis es que el marxismo nace como un movimiento conjunto de todas sus partes, elementos y posiciones. Ustedes saben que el marxismo vulgar nos enseñó o trató de enseñarnos durante mucho tiempo de que el marxismo tenía el materialismo dialéctico, nombre que se le dio a la cosmovisión, nombre que denominación, yo no empleo hace ya años, pero esa no es la cuestión. Lo importante es que hay una cosmovisión en Marx. Eso es lo que es importante. Y se creía que se tenía esa cosmovisión y después esa cosmovisión se aplicaba a la historia y a la sociedad. Pero nosotros vamos a encontrar, y es el caso, por ejemplo, de Althusser, que va a decir, no, eso no fue así, ¿verdad?, en todos sus trabajos, que rindieron una función hasta cierto punto útil en un momento dado, con muchos elementos que por lo menos yo me parecieron muy equivocados. Pero también fue una alerta a no caer en interpretaciones reformistas a partir del llamado, del joven Marx, no llamado joven Marx, yo sí creo que se puede hablar de un Marx joven, un Marx maduro conceptualmente. De la misma manera que hay un Platón, un joven y uno maduro, un Martí joven y otro maduro, y eso lo encontramos en Hume, en Kant, en Hegel, en cualquier gran filósofo, porque sencillamente es el proceso natural de maduración de las ideas de cualquier gran hombre. Y a mi manera de ver, sobre todo a partir del año 43, es decir, 1843, 43, 44, 45, 46, ahí ya encontramos lo que hasta ahora considerábamos la primera sección de la ideología alemana, donde, y yo sigo creyendo que sigue estando ahí todavía, aunque los
los manuscritos que quedaron hayan sido con otra intención de la que hasta ahora teníamos entendido, pero que sigue estando ahí como una primera versión de lo que sería el materialismo histórico. O, para decirlo con palabras de Engels, que es la que yo prefiero usar, la interpretación materialista de la historia. Esas son frases de Engels que pudiera decir, bueno, y Marx. Bueno, aquí habría que recordar, y desgraciadamente casi es desconocido en español y en otros idiomas también, el prólogo que Marx escribió para la primera edición del folleto de Engels, esos dos capítulos extraídos y enriquecidos del Antidiuri, que es socialismo utópico y socialismo científico. Fíjense ustedes que el título que estoy dando es el de la primera edición en francés. No es la que después nos llega a nosotros, un poco más elaborada, con modificaciones. Pero nos importa esa primera edición, esa primera versión que se publicó en Vida de Marx y para la cual Marx escribió un prólogo que fue firmado por la FARC. La FARC hizo algunas transformaciones, sobre todo agregó unos elementos que eran necesarios para el público francés. Pero aquí lo que es importante es que Marx, en ese brevísimo prólogo para ese folleto en su primera edición, donde Engels habla de una de las grandes, de los grandes aportes, contribuciones de Marx teórica, es la concepción materialista de la historia, y dice otras muchas cosas más. Marx le escribe un prólogo donde dice que ese texto es una introducción al socialismo científico. De manera que, por una parte, avala al 100% la idea de una interpretación materialista de la historia. Segundo, utiliza para referirse a su propia concepción, esa que él y Engels han trabajado, socialismo científico. Marx utilizó a lo largo de su vida varias veces la denominación de socialismo, comunismo científico para referirse a su concepción. Y esto se lo subrayo porque existe una tendencia que, a pesar de que eso está en blanco y negro, quiere ahora negarnos que eso exista. Lo que sí, en ningún momento Marx se refiere a socialismo científico, comunismo científico, como un modo de producción. Eso es una barbaridad. Y entonces lo que sí hizo el marxismo vulgar, estalinista o no estalinista, marxismo vulgar, fue tergiversar esa idea de Marx, esa denominación de Marx, y convertir el socialismo científico en una parte independiente que camina por su lado. Y eso es totalmente, a mi juicio, falso. Él la utilizó sobre todo para referirse en general a su concepción. ¿Por qué? Porque ideas socialistas y ideas del cambio ya existían, pero no tenían lo que él consideraba tenía que ser una fundamentación científica, es decir, una visión científica de la evolución de la sociedad y la historia. Es importante subrayar que Marx y Engels, a lo largo de su vida, al desarrollar sus obras, una de las características es casi una constante, elaboran y llevan adelante el trabajo de crítica de las demás concepciones que existen y a las que se están enfrentando y las que quieren que se superen en la sociedad y las fuerzas revolucionarias. Y la necesidad también de, a la vez que critico y rechazo, propongo, elaboro una nueva interpretación sobre los mismos problemas. Y además,
Esas interpretaciones implican a veces además replantear el problema, porque cualquiera que trabaje en filosofía sabe que el planteamiento de los problemas, primero, el identificar los problemas. Segundo, el planteamiento de los problemas. Cómo planteo el problema es esencial en el proceso cognoscitivo. Algunos compañeros, los compañeros cubanos que están aquí saben que yo este ejemplo que voy a decir ahora lo saco a cada rato. Mi profesor de Platón dijo una vez que Platón era ese gran filósofo que fue por las preguntas que se hizo, no por las respuestas que dio, que estaban casi todas equivocadas. Entonces, si nos vamos a guiar por si Platón tenía o no razón, pues bueno, pero vio los problemas donde antes nadie los vio. Y hurgó, ¿de qué manera? Recordemos, por ejemplo, el Menón, el diálogo, el Menón. ¿Y qué cosa es virtud? Ah, no, pero eso es un acto virtuoso, eso no es la virtud. Y entonces, bueno, pero si es tal cosa, entonces esto me conduce a esto. Y esa capacidad de analizar, bueno, a esa herencia analítica, de profundizar, de estar inconforme, de ver cómo planteo los problemas, a esa herencia no renunciamos, me parece a mí, sino que hay que de alguna manera incorporarlo. Yo agradezco al destino, qué sé yo, no sabría qué, el haber tenido a los profesores de la escuela analítica anglosajona, no por las respuestas que me dieron, sino por el uso del escalpelo. Cuando yo me sentía muy feliz con algo, venía el escalpelo y hacía así. Y entonces eso tiene, me parece a mí que a eso no podemos renunciar. Quiero dejar de todas maneras unos minutos para algún intercambio. Y yo traí aquí varias cosas en este sentido, pero yo no quiero dejar de referirme a esta cuestión respecto a la teoría de la revolución como alma misma del marxismo, que debo subrayar, inseparable de la concepción materialista de la historia. La teoría de la revolución es parte de la concepción materialista de la historia, y sin la interpretación que nos ofrece la interpretación materialista de la historia, creo que no avanzamos a ninguna parte. Y una de las cuestiones que para nosotros, gente de América Latina, y si estuviéramos en África estaría diciendo más o menos lo mismo, está como Marx y Engels y después Lenin vieron en relación a la teoría de la revolución la cuestión nacional y la cuestión colonial. Me salto cosas que traía para dedicarle unos minutos a esto, porque me parece esencial. Brevemente, no tengo tiempo de todo lo que había preparado en este sentido, pero lo que sí quisiera decir es lo siguiente. Inicialmente, bueno, Marx y Engels utilizan nacional como se usaba nación, nacional, etcétera, como se usaba en Europa en esa época. Ellos no van a trabajar una concepción distinta. Sabemos que sus primeras visiones e interpretaciones sobre este punto estuvieron esencialmente equivocadas. Y ellos un poco estaban sospechosos de estos nacionalismos. Tenía que ver con la situación de Europa, con las guerras que había, como muchos de estos movimientos nacionalistas por los que uno pudo haber sentido simpatía se aliaban a la Rusia zarista, que ellos veían como el poder más reaccionario de Europa. Está la propia enseñanza de la revolución del 48 al 52, donde justamente la cercanía que fueron teniendo estos movimientos hacia el zarismo ruso y el imperio ruso, que eran fuerzas
de, en este sentido que les he dicho, y eso fue uno de los elementos que influyó. No estoy justificando, al contrario, nada más que es uno de los elementos. Y ustedes saben también que, sobre todo Engel cayó en el error de la del famoso concepto hegeliano de los pueblos sin historia. Atención, cuando Hegel dice pueblos sin historia, no está hablando de pueblos sin historia en el sentido lato y simple del término. Todo el mundo tiene historia, eso está claro. No vamos a pensar que Hegel pudo haber dicho, Hegel está usando ahí historia en el sentido hegeliano. Es decir, los pueblos sin historia, sin aportes, etcétera, etcétera. Y después ellos fueron abandonando alguna de estas insuficiencias, aunque a veces no del todo. Y cuando ya se adentran en la cuestión colonial, nosotros vamos a ver una serie de rompimientos con su pensamiento anterior, pero no suficientes. Ustedes seguramente recuerdan la referencia de Marx de que un pueblo que oprime a otro no puede ser libre. Yo quiero subrayar esto para aclarar varias cosas. Primero, que no fue Marx el primero de los dos que utilizó la expresión. Ya en el año 47, fíjense ustedes, 47, cuando Marx y Engels llegan a Londres para el Congreso de la Liga de los Comunistas, el segundo, hay un acto público a favor de Polonia, que era uno de los países que ellos siempre defendían la independencia, lo nacional, etc. Y después, más adelante, años después, el caso de Irlanda, que ellos van a interpretar como un caso de colonialismo. Inglaterra sería como la colonia sobre los irlandeses. Y entonces, en ese acto, Engels va a utilizar la frase en una de sus variantes de que una nación, no dice pueblo, pero una nación que oprime a otra no puede ser libre. Nación, pueblo, pero la idea es la misma. Lo interesante además es que esa idea de que un pueblo que oprima a otro no puede ser libre estaba ya presente, se dijo, en una de las intervenciones que tuvo lugar en España cuando fueron aquellos delegados a corte de América Latina por un representante indio, el Inca Yupanqui. Muchos historiadores consideran que Marx tomó eso de la publicación de las actas de aquellas reuniones. Bueno, es posible que Marx leyera eso y viera eso ahí, pero el caso es que Engels, y en consecuencia Marx, porque no vamos a pensar que es una frase que usa Engels en el público y no está compartiendo con Marx, ya estaba. No veo en el año 47 al muy joven Engels, habiéndose metido en la British Library, ¿me entienden?, consultando las actas, ni mucho menos. Creo que la investigación debe aclarar esto. Porque, desgraciadamente, inclusive un compañero que ya falleció, boliviano, que fue ministro de Evo, fue muy agresivo con Marx por esto, como que Marx robaba la idea y ni siquiera señalaba la paternidad. No estoy en este caso ni siquiera defendiendo a Marx, simplemente ahí están los datos. Estaba antes de esa primera referencia. Pero ¿qué es lo que es importante también cuando Marx y Engels asimilan la idea de pueblos oprimidos? Fíjense que ahora sí está la idea de que unas naciones oprimen a otras. Ya no es solo la opresión de clase, es unas naciones a otras, unos países a otros, unos pueblos a otros. Y esto ya va a ser incorporado en el Marx y el Engels tardío,
no solo como una frase que vamos a encontrar en un texto o en una correspondencia, sino que Marx y Engels van a incorporar una concepción anticolonialista ya hacia el final de sus vidas. Y hay muchas expresiones en donde vamos a encontrar eso. Y empiezan a ver, a establecer ciertos atisbos, digo atisbos, de relación entre la explotación colonial y la lucha inclusive de las naciones explotadas con las luchas sociales. Esto es fundamental para las revoluciones del siglo XX, que no fueron exactamente como ellos inicialmente imaginaron. Existe una conocida carta de Engels del año 82 a Bernstein, que ha sido desgraciadamente manipulada. Porque ahí Engels, en esa carta, que está hablando de principio a fin, y en casos tan serios, compañeros, como estos, hay que tratar de ir a los originales. Y se busca esa carta y se ve que Marx está hablando de la situación de países de la Europa Oriental. Y entonces es que, entre comillas, fíjense ustedes, entre comillas, utiliza la expresión de pueblos oprimidos un poco para negarle esa condición de pueblos oprimidos a esos que están reclamando. Pero esas comillas quiere decir justamente que usan eso como argumentación sin que realmente esa sea la situación. De años posteriores encontramos varias citas, que yo no hay tiempo de entrar en todo eso ahora, en varias citas donde está el rechazo del colonialismo, y no podemos olvidar su intervención del año 47 en Londres, en uno de esos halls que hay en los países anglosajones, justamente en defensa y en crítica de que una nación oprima a otra. Yo entonces, nada más que para tener aunque sea unos minutos de intercambio, quiero referirme que en el año 1913 Lenin se publican por primera vez una parte de la correspondencia desconocida de Marx y Engels. Y algunas de estas ideas están ahí. Y Lenin entonces asimila esas ideas que están en atisbo en Marx y Engels, donde ya empiezan a establecer un nexo en la lucha entre lo social, es decir, los problemas de clases sociales, con las cuestiones de liberación nacional. En esa época no se usa esa terminología, pero bueno, para ahora entendernos rápidamente aquí. Y entonces, por lo menos a mi juicio, Lenin introduce en el marxismo de los clásicos, en el marxismo original, un nuevo espíritu. Pero a partir de esos atisbos, de esas pistas que el marxismo original le deja, de incorporar plenamente la cuestión de los pueblos oprimidos, sometidos, coloniales, etcétera, etcétera, en la teoría de la revolución, y por primera vez se establece un nexo estrecho y esencial entre las luchas sociales y las luchas anticoloniales y a favor de los pueblos oprimidos o contra la opresión de unos pueblos para otros. De ahí que en la teoría de la revolución que enriquece Lenin, la enriquece también en otro sentido, pero ahora estamos hablando de esto, nosotros nos vamos a encontrar que Lenin inclusive en un texto importantísimo, en tres o cuatro líneas, señala que será en esos pueblos donde se darán los procesos revolucionarios en las décadas a venir. La que usa la palabra década soy yo, no está en Lenin. Y esto abre un camino fabuloso. Y para tener unos minutos de intercambio,
El ideario de Lenin, quizás no estas citas que yo estoy diciendo son tan conocidas, pero el espíritu está allá en la mayoría de sus textos. Lo que yo por lo menos personalmente llamo marxismo fundacional latinoamericano, es decir, el de la década del 20, con Recabarren, Mariátegui, Mella, incluyo también a Rubén, y por supuesto es un asunto abierto a debate, si otros estarían incluidos o no, pero ya en ese marxismo, por lo menos en figuras como Mariátegui, ya está claro la idea de esta unión como parte de la teoría de la revolución. Y el propio Mariátegui, para referirse un poco a este asunto, pero en un sentido inclusive más amplio de lo que yo estoy viendo aquí, ya dice que Marx y Engels no pudieron ver una serie de cosas y que fue Lenin quien las vio. Y que él entonces se apoya en Lenin para transmitir toda esta idea. De manera que, aunque no tengo tiempo de desarrollar esta idea que traía del marxismo fundacional latinoamericano, que tiene otras muchas características también, sobre todo por el imperialismo, porque esta teoría de Lenin es inseparable de la teoría del imperialismo que Lenin está también desarrollando a su vez. Y el otro factor que es esencial para el marxismo latinoamericano fundacional y que Fidel Castro lleva a la culminación es lo que un grupo de compañeros hemos llamado articulación. La articulación, sin mezclas eclécticas, sin una sopa pastosa que no dice nada, sino articula el marxismo y el leninismo con las tradiciones nacionales revolucionarias, es decir, un José Martí, por ejemplo, que está tan cerca de nosotros, porque está dirigiendo el proceso revolucionario a finales del 19, pegado, entra, el aliento de Martí le está dando en la nuca a los marxistas más avanzados y más claros de Cuba. Le está dando así en la nuca, como todo el aliento de los mambises que luchan. Y esto Fidel Castro lo lleva a la culminación y yo creo que es uno de los pilares, junto con lo que acababa de decir ahora, uno de los pilares de un marxismo y un leninismo creador para América Latina, un pilar para el esfuerzo de transformar el mundo y un aporte y un enriquecimiento de la teoría de la revolución y en consecuencia de la concepción materialista de la historia para las condiciones, yo voy a decir, de América Latina. Ya no voy a hablar de otros continentes más complicados, pero ciertamente porque es una tradición nacional revolucionaria y esto a su vez ya está unido a la idea que plasma plenamente Lenin de la unión de lo anticolonial con las luchas sociales. Y bueno, compañeros, se me quedaron unas cuantas cosas, pero por lo menos hasta ahí. Gracias.